Luego que el profesor Pedro Salmerón fue rechazado para representar a nuestro país en Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Jesusa Rodríguez como la próxima embajadora de México en Panamá. Ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesusa Rodríguez. Ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá. Bueno, muchas gracias. Actualmente, Jesusa Rodríguez es una de las legisladoras más polémicas y poco convencionales. Sin embargo, también ha destacado al fungir como senadora en la Cámara Alta, donde se ha pronunciado a favor del aborto, ha defendido el consumo de marihuana, incluso se ha autodenominado como vegana. Los taurinos pretenden convertir las corridas de toros en patrimonio cultural de la humanidad. Sería un gran retroceso que la UNESCO lo apruebe. Más bien deben sacar de la lista todas aquellas manifestaciones anacrónicas, violentas, sanguinarias e inmorales en las que se torturan animales. Mejor quiten a los animales de sus fiestas y diviértanse entre ustedes. Al cabo dicen que no duele. Además, por motivo de su dieta vegana, la legisladora incluso ha criticado platillos mexicanos como las famosas carnitas, pues asegura que al consumirlas se está festejando la caída de Tenochtitlán. Y más recientemente, la legisladora se volvió viral al aparecer en un video con una máscara imitando entrar un túnel, el cual, según ella, representa el neoliberalismo y la corrupción. Les estamos invitando a regresar a lo oscurito, a ese túnel sin salida, que es el neoliberalismo. Para usted, que extraña la corrupción, o usted, que añora la impunidad, o tal vez usted, que ama la desigualdad, para quienes quieren que regrese el saqueo, el nepotismo, el tráfico de influencias, pase. ¡Pasen a comer al túnel neoliberal!